Hola, doctora. Buenas tardes. Disculpe, ¿nos escucha? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Bueno, me presento. Yo soy Elizabeth Martínez Pichardo. Soy R3 de psiquiatría del siglo XXI. Y bueno, la doctora Angulo, que es su profesora adscrita de psiquiatría, me solicitó, bueno, también. Creo que ya conocen a Camacho, que es R4. Les ha estado dando algunas clases. Y bueno, me sé de hoy que sería adicciones, ¿de acuerdo? Entonces, nada más déjenme ver. No sé si ya se ve mi pantalla. O todavía no. ¿Ya se ve? Ya. Muy bien. Bueno, entonces ya no falta nadie más de sus compañeros. No, ya estamos completos. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Adicciones es un tema pues muy largo, igual que todos los temas que han estado viendo ahorita con la doctora, con Camacho. Y pues, o sea, realmente, es como, de cierta manera, los conceptos como básicos o como una embarrada, por así decirlo. Pero bueno, vamos a tratar de aprovechar como el tiempo, igual si van teniendo como alguna duda o algún comentario, pues me van diciendo. ¿De acuerdo? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, el día de hoy pues vamos a ver estas sustancias, principalmente el alcohol, la nicotina, el cannabis, los hipnóticos sedantes, estimulantes, opioides, cocaína y solventes volátiles, ¿no? Bueno, primero vamos a tomar algunos conceptos. Como pues pues el principal sería el concepto de droga, que con base a la OMS dice que las drogas son todas las sustancias que al introducirse al organismo, pues van a modificar una o más de sus funciones y pueden llegar a generar pues dependencia y que en cierto tiempo de consumirlas, el cuerpo pues de cierta manera va a tener una tolerancia y ya las va a necesitar para estar como en un estado de equilibrio. Entonces, estos conceptos que están aquí son súper mega importantes porque pues nos van a ayudar como a detectar o bueno, a ver de qué manera podemos apoyar a los pacientes. Uno de esos son el concepto de dependencia, que pues se divide en dependencia conductual o dependencia física. La dependencia conductual, como tal, va a ser toda aquella conducta que va a realizar la persona para obtener la sustancia. Y la dependencia física, pues es todo lo que se manifiesta en el cuerpo. Por ejemplo, datos de descarga adrenérgica, que son, por ejemplo, la sudoración, la taquicardia, la diaforesis, la taquipnea. Entonces, estos datos son los que nos van a hacer pensar que el paciente, pues, al tener dos componentes que son súper importantes para decir que un paciente tiene dependencia, que es la abstinencia y la tolerancia, nos podría dar a entender que tiene dependencia. Ahora, el concepto de abuso, que bueno, algo que tal vez a ustedes ya no sé si no creo que lo hayan visto, pero tenemos dos sistemas de clasificación. ¿Alguien sabe cuáles son? Principalmente en psiquiatría, que son los que utilizamos como para ver los criterios diagnósticos. ¿Saben cuáles son los dos en los que nos basamos? Bueno, si no saben, es el DSM-5 y el CIE-10, ¿no? Entonces, en el CIE-10 no viene como tal el abuso,
sino ahí lo manejan como un consumo perjudicial, que de cierta manera es prácticamente lo mismo que abuso. Entonces, abuso vamos a tener que es aquel consumo que se desvía de todos los patrones sociales o médicos aprobados y que de cierta manera pues van a traer al paciente cierta disfunción. Sin embargo, en ellos todavía no va a haber estos fenómenos de la abstinencia y la tolerancia que son los que ahorita vamos a ver. En cuanto a la intoxicación, pues va a ser un síndrome reversible que va a ser causado en específico por una sustancia que va a alterar pues las funciones mentales, que las funciones mentales pues son la atención, la memoria, la planeación, el juicio. Entonces, cuando tienen el consumo de una sustancia, cuando se alteran estas funciones, estamos viendo a un paciente que está pues intoxicado. La abstinencia, que es uno de los componentes importantes para decir que un paciente tiene dependencia, es el síndrome específico para una sustancia que aparece tras la reducción o la interrupción de la misma. Entonces, vamos a tener a lo mejor un paciente que tiene una dependencia, por ejemplo, de alcohol, y deja de consumir o va disminuyendo la cantidad, y pues en el alcohol, pues la abstinencia como tal, pues es la famosísima cruda que manifiestan y que muchos pues llegan a curársela pues con otra cerveza, y pues de cierta manera lo único que están haciendo es pues quitarse este síndrome de abstinencia. Otro concepto muy importante es la tolerancia, que es tras la administración repetida de una dosis se va a producir un efecto inferior al obtenido con la dosis inicial, o sea que cada vez van a requerir cantidades más altas de la sustancia para que tengan el mismo efecto. Y esto es como muy común verlo, por ejemplo, en los que consumen alcohol, a lo mejor con la primera vez que consumieron, si tomaban, por ejemplo, una caguama, pues era muy fácil que llegaran al estado de embriaguez, o sea, a la intoxicación etílica. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, siguen consumiendo pues la misma cantidad de alcohol, una caguama, y se van dando cuenta que ya no llegan al mismo estado, sino pueden aguantarse a lo mejor 2, 3 caguamas y están como si nada les hubiera pasado. Entonces, eso es la tolerancia y lo mismo va a pasar con las otras sustancias. Ahora, hay algo que pasa que se llama tolerancia cruzada, que es cuando una sustancia puede ser sustituida por otra que tiene un mismo efecto o mecanismo de acción. Esto es muy frecuente verlo, por ejemplo, con los pacientes que tienen dependencia ya al alcohol, y en ocasiones, para cuando ya no tienen alcohol, lo llegan a sustituir con algún medicamento como son las benzodiazepinas, que actúan sobre los receptores GABA, que es el mismo receptor sobre el que actúa el alcohol. Entonces logran mediar pues los síntomas o pues el sustituir la sustancia. Ahora, el craving es otro concepto que es súper importante, que es pues como tal el deseo intenso de consumir. O sea, aquí los pacientes, es por ejemplo un paciente que tiene consumo de cristal. ¿Alguien sabe qué es el cristal? ¿La piedra? ¿Es la cocaína? No. ¿No? Muchas veces hay como esa confusión. Es la piedra, el crack, que es lo que están diciendo ustedes, esa es un derivado pues del procesamiento de la cocaína, que ahorita lo vamos a ver. Y el cristal es una metanfetamina, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos un paciente que tiene ya una dependencia muy importante a alguna sustancia, son pacientes que a lo mejor ya se están anticipando, cuando ya se está empezando a acabar el efecto de la sustancia, se están anticipando a lo que pueden llegar a sentir cuando consuman de nuevo la sustancia, esta sensación como de placer, el subidón. Entonces, eso genera que ellos tengan una ansiedad intensa por el consumo. Igual también se llegan a anticipar a que si no consumen la sustancia pueden tener efectos desagradables como son lo del síndrome de abstinencia. Entonces, eso también puede generar que los pacientes tengan este deseo intenso del consumo, que es el famoso craving. Ahora, otro factor que, bueno, a lo mejor ahorita no lo van a ver, pero más adelante sí,
es la codependencia. La codependencia se le atribuye este concepto a los miembros de la familia que a lo mejor de manera no intencionada llegan a influir en la conducta que, en conductas que pueden favorecer el consumo de una sustancia en una persona que tiene un problema, un trastorno por consumir sustancias. ¿Esto qué es? Por ejemplo, cuando ahorita que ya estoy pues, en la especialidad, por ejemplo, en clínica de patología dual, es muy común ver que a lo mejor un paciente ya había tenido consecuencias como un accidente automovilístico, por ejemplo, en consumo de alcohol. Y como para evitar el hecho de que tenga consecuencias legales por el accidente automovilístico que tuvo, los familiares a lo mejor meten abogados o lo que sea. Entonces, esta persona, la persona que tiene el trastorno por consumo de sustancias, no llega a tener una consecuencia del consumo. Y eso facilita que, como no hay consecuencia, pues mantienen el consumo. A lo mejor inicialmente la intención del familiar fue como evitarle un mal momento al paciente, pero de cierta manera esto contribuye a que siga consumiendo la sustancia. O ha habido casos extremos en el que pues la mamá va con el dealer para conseguir la sustancia y que su hijito de 35 años no salga a exponerse para comprar la sustancia, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como codependencia y cuando tenemos un paciente con consumo de sustancias con la familia, es muy importante tratar este aspecto, ¿no? Ahora, tenemos otro concepto que es la neuroadaptación, que son aquellos cambios neuroquímicos que se van a dar por la simple administración de la sustancia. Entonces, es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ¿por qué pues, es importante el consumo de sustancias o bueno, tener como un panorama de esto? Porque, bueno, ahorita obviamente pues por COVID y todo esto, no se han actualizado pues las encuestas de lo que sería la ENCODAT, que es la encuesta para el consumo de sustancias, drogas, alcohol y tabaco. Y el último que se hizo fue en el 2016, que salió el reporte en el 2018. En el ENCODAS lo que se hace es evaluar periódicamente prevalencias globales y principalmente pues en población que es de los 12 a los 65 años. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es el reporte de la población en general. El consumo de cualquier droga alguna vez en la vida fue de 10.3, eso en el 2016. Entonces, a ver, espérenme. A ver si tengo. Esta cosa. Bueno, no, esto no lo quiero. Bueno, aquí tenemos que en total. En el 2016 fue un 10.3% de la población. Sin embargo, con respecto a años previos, por ejemplo, en el 2002 teníamos que, del 2002 al 2016 ya había incrementado el doble, el porcentaje. Entonces, esto es importante porque pues cada vez es más frecuente que haya el consumo de sustancias. Ahora, es más frecuente que sea en la población del sexo masculino, pero en las mujeres también se ha visto incrementos en el consumo. Ahora, en cuanto al consumo de drogas ilegales, ¿no? Porque uno es como el consumo de drogas, independientemente si son legales o no legales. Este es en el consumo de drogas ilegales. Se ha visto que ha habido también un incremento prácticamente del doble de lo que fue del 2002, del 4.6% a 9.9%, lo último reportado en el 2016. Y también ha ido habiendo un incremento respectivamente tanto en sexo masculino como en el femenino. Y esta gráfica nos habla de la tendencia al consumo en el último año de las drogas ilegales. Una vez, o sea, la anterior era como alguna vez en tu vida, pero esta es en el último año. Y también pues ha habido un incremento principalmente, aquí fue de un 2.7%,
donde pues también en los hombres y en las mujeres ha habido un incremento. Aquí algo importante también es la tendencia en población adolescente, o sea, de los 12 a los 17 años. El hecho de que haya un incremento en esta población del consumo de drogas ilegales en el último año nos habla de que, pues evidentemente, el inicio del consumo de sustancias cada vez es a edades más tempranas. Entonces, cada vez va a tener efectos más deleterios en la salud. Esto es un gráfico que nos habla en la población mundial con respecto al consumo tanto de alcohol como de otras sustancias. Tenemos que el alcohol es la principal sustancia, la que genera un mayor índice de mortalidad y morbimortalidad. Entonces, por ejemplo, en población europea como en Rusia, tenemos que llega a tener un consumo de incluso más del 5% de la población tiene un problema ya por el consumo de sustancias. México, pues todavía está como entre un 2 y un 3%, ¿no? Pero eso no, pues no es como también, como que, ay, ya la libramos. Va a ir incrementando esto conforme van pasando los años y ahorita con el COVID se ha visto que evidentemente pues ha incrementado aún más. Ahorita pues es lo que tenemos reportado estadísticamente. Y bueno, ahora, ay, una no cambia. Ah, ya. Bueno, ahora esto, ¿por qué también es importante? Porque las muertes atribuidas al consumo de sustancias, pues cada vez va a ir incrementando. Esto pues porque tanto por las consecuencias directas por el consumo de la sustancia como por la carga en las otras enfermedades que llega a generar. Entonces, un poco de fisiopatología. Tenemos como dos paradigmas que se han visto, principalmente hablando de la vulnerabilidad. El paradigma clásico decía que la adicción dependía de la exposición frecuente e intensa a sustancias o situaciones. O sea, el tener frecuentemente una exposición a la sustancia nos hacía vulnerables a tener un trastorno por consumo de sustancias. Sin embargo, el nuevo paradigma está basado en la vulnerabilidad del individuo, o sea, sujetos que presentan en la mayoría otras alteraciones mentales o que algún factor que los hace aún más susceptibles a tener un trastorno por consumo de sustancias. Y algunos de estos factores son, por ejemplo, la edad. ¿En qué edades es como más vulnerable? Por ejemplo, adolescentes, los niños, son grupos vulnerables, ¿no? El sexo, las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, es más frecuente que un hombre llegue a solicitar atención que una mujer, porque todavía pues está muy incrementado el estigma en cuanto a la salud mental de por sí. Pero en un consumo de sustancias está súper mal visto. Es increíble, pero sigue siendo muy mal visto que una mujer llegue por solicitar ayuda por el consumo de sustancias, ¿no? Ahora, el tipo de sustancia activa también nos va a incrementar el factor de riesgo para un trastorno por consumo de sustancia. ¿Cuáles creen que sean como las sustancias que más problemas nos pueden llegar a traer? ¿Qué sustancia es la que creen que podría traernos más problemas? ¿El alcohol? Ajá. ¿Y esto por qué? ¿Por qué el alcohol? Porque tiene un alto índice de dependencia y es fácil de adquirir. Ajá. Principalmente por lo segundo que dijiste, por la accesibilidad. De hecho, o sea, si hacemos como en cuanto a la frecuencia, la principal sustancia es el alcohol. De ahí, ¿cuál creen que siga? ¿Cocaína? De ahí sería el tabaco, que también es otra sustancia legal. Y próximamente, con la finísima aprobación de nuestros diputados, el cannabis, ¿no? Que está en esta cuestión del uso lúdico, ¿no? Ahora, otro factor es la presentación y la vía de administración. La vía de administración, pues evidentemente entre con mayor velocidad llegue a nuestro sistema nervioso central, mayor posibilidad es de que generemos una dependencia por el consumo de sustancias. Ahora,
el ambiente también va a ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Por la disponibilidad. Por ejemplo, es muy frecuente, o no sé si han escuchado, que le preguntan a alguien cuándo empezó el consumo y pues el clásico, no, pues es que mi familia cuando era chiquito pues me dio un traguito que para que mejore en mi casa, que con los amigos. O sea, el normalizar el consumo y tener la disponibilidad evidentemente también va a ser pues un factor de riesgo. El costo de la sustancia. Por ejemplo, otra sustancia que es muy frecuente, sobre todo en la población que está en secundaria, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál se imaginan? ¿O ustedes haciendo...? El activo. ¿Cuál? Ah, la mona. Exactamente. El activo. Porque, por el precio. O sea, porque es algo que es muy, muy fácil de obtener, ¿no? Entonces, eso también va a ser un factor de riesgo. Y pues ya de ahí pues están los factores como es la regulación, o sea, el hecho de que sean legales o no legales. Ahora, ¿habían visto alguna vez un esquema así parecido en algún otro de los padecimientos que revisaron? Creo que no. ¿No? ¿No habían hablado de fisiopato con Camacho? No. Bueno, ¿vieron algo? Tal vez en la... ¿En dónde? Por los circuitos reverberantes en esquizofrenia. En esquizofrenia, exactamente. Esto que está aquí son las vías dopaminérgicas, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en esquizofrenia, que es como lo más característico, como por lo que conocen la enfermedad. Pues es una alteración de la cognición que conlleva a un estado en el que el individuo no puede centrarse dentro de su realidad. Entonces, pues en estos pacientes es muy frecuente que presenten pues las alteraciones sensoperceptuales, que son las alucinaciones, que es como lo que así súper explotan en las películas y como lo que más caracteriza al padecimiento, porque es como lo más alarmante, pero pues eso no es lo más importante. Bueno, la cuestión es que la misma vía que está alterada en la esquizofrenia, en los síntomas positivos que son las alteraciones sensoperceptuales, las alucinaciones, las ideas delirantes, pues en el consumo de sustancias también está alterado. Manejamos nosotros un concepto que se llama patología dual. ¿Alguien lo ha escuchado antes? No. Bueno. La patología dual hace alusión a cuando un paciente tiene un trastorno adictivo, o sea, un trastorno por consumo de sustancias, y otro trastorno mental. Y estos pueden ser simultáneos o secuenciales, o sea, puede ser como, ¿quién llegó primero, el huevo o la gallina? O llegaron los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, prácticamente... O sea, un paciente que tiene trastorno por consumo de sustancias es sí o sí va a tener algún otro trastorno mental. O sea, es muy frecuente ver que tienen otra alteración, ya sea algún síndrome afectivo, ansioso, psicótico, rasgos muy especiales en personalidad. Que, bueno, Camacho había dicho que ya habían visto trastornos de personalidad. ¿Qué tipo de trastornos creen que sean más frecuentes en aquellos que tienen trastorno por consumo de sustancias? Según yo, era de tipo antisocial. ¿Y cuáles otros? ¿Cuál otro? Que es muy frecuente ya. Y bipolar tipo... Depresión y bipolar tipo 2. Ajá, bueno, ajá. Pero de personalidad, ¿cuál otro es así como súper característico que tienen también consumo de sustancias? Aparte del antisocial. Del clúster C. No, del clúster B, perdón. Pues los border. Los pacientes que tienen trastorno de inestabilidad emocional, es muy frecuente que también tengan alteraciones por consumo de sustancias. También es muy frecuente en los pacientes que tienen trastorno por control de los impulsos, como también sería el trastorno por déficit de atención. Bueno, la cuestión es que en
van a escuchar posteriormente que el consumo de sustancias está muy relacionado con el sistema de la recompensa, que habla del placer y el hedonismo como tal. Y este sistema está mediado principalmente por dopamina. La dopamina se segrega principalmente en el área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo, y de ahí va a ir a otras áreas del cerebro, principalmente la corteza prefrontal. Entonces, la vía mesolímbica es la que está alterada, o hay una hiperfunción de la dopamina en los pacientes que tienen esquizofrenia, por ejemplo, que dan los síntomas psicóticos. Y la mesocortical, que habla como de las funciones mentales superiores, como es la planeación, la atención, el juicio, todo esto va a estar disminuido. Entonces, en el consumo de sustancias, de cierta manera, la corteza prefrontal, que sería como nuestro Pepe Grillo, está como apagado, y lo que nos va ganando es la mesolímbica, como la parte de la amígdala, como muy impulsivos. Bueno, ahora, muy en general, no me metí mucho como en los criterios de diagnósticos, del DSM y el CIE-10, porque pues da mucha flojera y eso lo pueden leer con toda la calma del mundo. Lo hice como más conciso. Y tenemos como en los cuadros clínicos el síndrome de dependencia, que ya hablamos del concepto, pero ya como describiéndolo un poquito más, la dependencia se va a caracterizar por la necesidad de cantidades cada vez más grandes de la sustancia. Que esto, ¿recuerdan cuál era el concepto que les dije? Que cada vez necesitan más para llegar al mismo efecto. ¿Tolerancia? Exacto. Muy bien. Luego, un efecto disminuido de las mismas cantidades de la sustancia, que igual sigue siendo la tolerancia. Un síndrome de abstinencia característico. Por eso es que les digo que para decir que un paciente tiene dependencia, ya debe haber generado tanto tolerancia como la abstinencia. Por lo tanto, estos pacientes van a tener un consumo de la sustancia en cantidades mayores o durante un periodo más largo. Y, por ejemplo, va a ser clásico que van a tener esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo. Es el clásico que dice, vamos a la fiesta y nada, nos tomamos una, y no. O sea, es hasta morir. Y también pues van a tener una gran cantidad de tiempo empleado en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia. Esto sobre todo lo llegué a ver más con los pacientes que son dependientes de la heroína. Son pacientes que totalmente disfuncionales, o sea, la mayor parte del día literal están buscando cómo obtener la sustancia. Entonces ya ni trabajan, ya no hacen nada, toda su vida pues es la sustancia. Y eso es como ya un caso exagerado, pero sí llega a pasar. Luego, la reducción de actividades importantes debido al consumo de la sustancia, que esto va muy relacionado con lo anterior. Ahora, el abuso. El abuso va a ser el consumo recurrente de sustancias que va a dar lugar al incumplimiento de obligaciones. Un consumo en situaciones que representan un riesgo físico, por ejemplo, clásico, cuando van a una fiesta, consumen y traen carro y manejan en estado de ebriedad. O, por ejemplo, situaciones que nos ponen en riesgo, el tener relaciones sexuales sin protección. También se considera que al ponernos en este tipo de situaciones, también se considera que la persona puede tener pues, un abuso, ¿no? Problemas legales, que era, por ejemplo, el clásico que te detienen y te llevan al torito, o problemas interpersonales con la pareja, con la familia, con el jefe, con quien sea, precisamente por el consumo de la sustancia. La intoxicación, que bueno, esto va a variar dependiendo de la sustancia, pero es muy frecuente ver, por ejemplo, que arrastran la voz, que están mareados, que no coordinan, una marcha inestable, que hay nistagmos, deterioro de la atención, de la memoria, estupor, diplopia. Y bueno, la abstinencia, que va a ser un síndrome específico de una sustancia debido al cese o a la reducción del consumo prolongado. Y esto también va a generar un deterioro del funcionamiento y no va a haber alguna otra causa que nos pudiera hacer pensar que tiene estos síntomas. Ahora, ya yéndonos como a las sustancias, vamos a hablar del alcohol. El alcohol pues se produce por procesos de fermentación de algunas frutas o cereales
Y las bebidas, pues, de alto consumo de alcohol, pues, se obtienen de la destilación después del proceso de fermentación. Entonces, bueno, tenemos que, pues, el alcohol es una sustancia depresora. Por mucho de que sientas como este efecto euforizante al inicio de la desinhibición, esto no es más que se quita como el Pepe Grillo un poco al inicio, pero al final de cuentas se va apagando algunas funciones de nuestro sistema nervioso central, por eso al final llega a generar esta sensación de relajación, de sueño. En México, pues, y en cualquier lugar, ¿eh? No en México solamente, está relacionado pues a accidentes, lesiones y se asocia a las principales causas de muerte, pues ya sea por enfermedades, por incrementar el riesgo cardiovascular o enfermedades como es pues también la cirrosis. Variedades de alcohol. Bueno, hablando pues del alcohol, no es lo mismo tomar 350 mililitros de cerveza que 350 mililitros de tequila, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración de alcohol es diferente. Regularmente, pues los fermentados, vamos a hablar de la cerveza, del vino, de los destilados, el vodka, la tequila, el tequila, perdón. Y los grados de alcohol va a variar mucho. Regularmente, ¿como cuántos grados de alcohol tiene la cerveza? ¿Como Como cuánto has visto? 4.5, de 4.5 a 5.6. Exacto. Y por ejemplo, el tequila. 40. Exacto. Entonces, no va a ser lo mismo tomar en mililitros por la simple concentración de alcohol, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? Pues principalmente, pues va a llegar al estómago, se va a absorber principalmente en el intestino y de ahí, pues va a llegar a todo el torrente sanguíneo. Y pues va a hacer todos sus efectos. Ahora, algo que pues es como muy frecuente es ver que cuando llegamos a consumir el alcohol y no hemos consumido ningún alimento, se va a absorber con mayor facilidad, ¿no? Y pues al igual que todas las sustancias, se va a metabolizar en el hígado. Y de aquí, del tiempo en el que se logra metabolizar, regularmente tenemos que el hígado metaboliza 15 mililitros de alcohol por hora. Entonces, de aquí sea justamente de este nivel de metabolización que tiene el hígado, de metabolismo, perdón, es que ha llegado un concepto que es supuestamente el consumo responsable o consumo responsable de alcohol. Y ahorita vamos a ver cuál es. Bueno, esto ya les había comentado un poco. Por ejemplo, en el alcohol, pues tenemos que va a afectar la corteza cerebral, que va a estar a cargo del pensamiento, de la toma de decisiones, de la planeación, del control. Entonces, cuando se llega a abusar del alcohol, ya no vamos a tener como esa capacidad de resolución, de memoria, de aprendizaje, el control de emociones. Por eso es muy frecuente que algunas personas lleguen a poner como más agresivas cuando están bajo el consumo de alcohol. Evidentemente también la corteza cerebral pues coordina la visión. Por eso es que hay una visión borrosa. El cerebelo, que es el que controla el tono, la postura, la coordinación, también se va a ver muy alterado por el alcohol y esto va a hacer que se disminuyan los reflejos, provocando pues la pérdida del equilibrio y también un temblor distal. El hipotálamo pues va a controlar procesos en como son la respiración, el mantenimiento de la temperatura, también el ciclo circadiano. Es muy frecuente que en ocasiones lleguen a consumir alcohol para lograr regular el sueño, pero lo único que están haciendo pues es alterar aún más el ciclo de sueño. El hipocampo va a controlar la memoria y por eso es muy frecuente que luego se presenten los famosos blackouts, que son estos episodios en los que los pacientes no recuerdan, por ejemplo, ni cómo llegaron a su casa, ni quién los trajo, ni lo que hicieron. Sin
principalmente pues en la intoxicación etílica, ¿no? Ahora, no es lo mismo un consumo responsable a un abuso, a una dependencia, que bueno, adicción ya no se utiliza por la connotación peyorativa que tiene. El consumo responsable en hombres y en mujeres es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque, bueno, en los hombres se ha visto que es una copa por hora, máximo dos por día, no más de 4 copas en un día, en situaciones excepcionales, y nunca más de 12 copas en la semana. O sea, en sí, los hombres son no más de 4 copas, y en las mujeres no más de 3 copas por día. Pero esto no quiere decir que si no llegaste a consumir todos los días, el viernes vas a reponer todas las que no te tomaste durante la semana, que es algo muy frecuente que pasa en la población mexicana. Hay un término que se llama binge drinking, que es cuando pues nos atascamos de alcohol en los 3 días del fin de semana, viernes, sábado, domingo, y el lunes estamos ya como si nada, ¿no? Porque en los hombres es mayor, bueno, se permite un trago estándar más que en las mujeres. Porque, o sea, existen diversas teorías. Ajá. Una de ellas explica que, pues evidentemente el hombre tiende a tener una mayor masa muscular y una mayor masa hepática, generalmente. Entonces, pues esto favorece una mayor producción de alcohol deshidrogenasa y pues el metabolismo del alcohol. Y pues exacto, que genéticamente también los varones tendemos a tener una mayor tolerancia que las mujeres. Sin embargo, pues esta es una suposición que no está del todo avalada, porque pues al fin y al cuento las enzimas son proteínas. Entonces, a medida que se incrementa el consumo del alcohol o se disminuye, pues se genera una mayor cantidad de alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, y pueden haber mujeres que inclusive sean pequeñas, bueno, en cuanto a estatura y masa corporal se refiere, pero pueden adquirir una mayor tolerancia que algo, a lo mejor un varón que sea más alto y de mayor masa muscular. Entonces, pues todavía está como que en controversia eso. Bueno, no está tanto en controversia, de hecho sí tiene que ver con el metabolismo hepático, con las enzimas que mencionaste, principalmente el alcohol deshidrogenasa. Entonces, en las mujeres igual es mayor el porcentaje de tejido adiposo, y pues también muchas de las sustancias llegan a mantenerse ahí. Por ejemplo, el cannabis es muy frecuente que se almacene también en el tejido adiposo. Por eso puede pasar en alguna ocasión que algunos pacientes ya tienen mucho tiempo sin consumir y sale el antidoping. Entonces, sí llega a pasar, pero es principalmente por esto del metabolismo. Ahora, esto de las 4 copas no es 4 copas de vino, 4 caguamas, 4 botellas, no. Esto son 4 tragos estándar. Ahora, ¿qué es un trago estándar? Un trago estándar va a equivaler a una cerveza de lata de 350 mililitros, no el latón de 500. Una cerveza de 350 mililitros es un trago estándar. Una de 500 sería 1.5, una caguama vendrían siendo 3, y el caguamón ya 4. Una copa de vino es un trago estándar, un caballito de tequila es un trago estándar, una cuba de hasta de ron, un whisky, es un trago estándar. Entonces, en los hombres, ¿cuántos tragos estándar son? Y en las mujeres, ¿cuántos? El consumo supuestamente responsable. 4 y 3. Ajá. ¿Pero en cuánto tiempo? En una hora, o máximo 2. Pero yo había leído también que si se incrementa el consumo de agua durante ese tiempo, también puede aumentar, ¿no? Tiene que ver más con el tiempo, y si llegas a consumir el alcohol también con el
con alimentos. Pero, o sea, independientemente de que tu tolerancia al metabolismo es incrementado, o sea, por día son 4, pero por hora se recomienda que sea 1. Uh-huh. Y bueno, ya el uso nocivo como tal, pues va a ser aquellas situaciones pues en las que no se recomendaría el consumo, por ejemplo, mujeres embarazadas, súper penado, en las personas que van a conducir, en aquellas que ya tienen alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, enfermedad hepática, y cuando ya pues hay un consumo no responsable. El abuso, esto pues también es más alusión a esta cuestión del consumo perjudicial, que es el consumo de abuso en cantidades mayores de lo permitido y que tiene consecuencias en la disfunción tanto interpersonal, pero pues a lo mejor es un paciente que no ha tenido dependencia ni tolerancia. Uh-huh. Efectos del alcohol. Efectos inmediatos, pues es la desinhibición, la euforia, la relajación, la verborrea, la dilatación, la taquicardia, náuseas, posteriormente pues va habiendo una confusión, sueño, alteraciones en la atención, en la memoria, pérdida de equilibrio, la incoordinación, la disminución en los reflejos, la lentitud en la reacción. Y estos del lado izquierdo, no derecho, perdón, estarían más asociados como a mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, con respecto al alcohol, es importante ver que hay 3 tipos de trastornos relacionados, que son los efectos directos del alcohol sobre el cerebro, que son la intoxicación, la abstinencia, el delirium, la alucinosis, y aquellos que son relacionados por las conductas, que sería la dependencia, el abuso, y los trastornos con efectos persistentes, como es el trastorno amnésico persistente, o sea, ya tienen alteraciones en la memoria crónicas, pues por el consumo crónico de alcohol, la demencia, la encefalopatía de Wernicke. ¿Alguien ha escuchado qué es la encefalopatía de Wernicke? Sí, es una alteración neurológica que se produce por la deficiencia de vitamina B1 y se asocia a pacientes con alcoholismo, principalmente porque converge en la malnutrición, evidentemente el déficit del complejo B, entre ellos la vitamina B1, y probablemente es la incapacidad para poder, en la fase de Wernicke, es Wernicke-Korsakoff, creo, entonces puede, la persona puede generar perfectamente bien oraciones, las puede sustentar mentalmente, pero es incapaz de poder tener una adecuada dicción. Entonces, pues no se le entiende, aunque el paciente sabe perfectamente lo que dice. Es por eso el de Wernicke, o sea, que no se le entiende. Creo que te estás confundiendo con la fascia de Wernicke. Pero también había un, o sea, entonces el que usted dice... Sí, entiendo a qué te refieres, pero eso que tú dices de que no se les entiende todo eso al hablar, es la de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke se va a caracterizar por un nistagmo, una parálisis del sexto nervio craneal y una ataxia y una confusión general. Puede haber una confabulación, que es cuando a lo mejor no recuerdan qué fue lo que pasó e inventan cosas de su historia que nunca pasaron, letargia, indiferencia. Pero lo que tú estás hablando es la fascia de Wernicke, que principalmente el área que está afectada es el temporal. Entonces estos pacientes tú puedes hablar con ellos, pero no van a comprender lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, son pacientes que tú sí les vas a entender lo que dicen porque el área motora está intacta. La fascia de Broca es la que es la motora, la que es del habla. Entonces, los que tienen la fascia de Broca, ellos no van a poder comprender lo que tú les dices, pero no van a dar un habla, van a dar un habla ininteligible porque no pueden articular bien el lenguaje.
en la fase de Wernicke, el paciente no comprende lo que le estás diciendo y por lo tanto, o sea, no es, él desconoce que tiene esta alteración. Uh-huh. Y el síndrome de Korsakoff. Sí, ¿mande? A que sí la confundí, pero gracias por aclararlo. Sí, la encefalopatía de Wernicke, sí, es lo que tú dijiste, es la de por la deficiencia de tiamina, pero es característico el nistagmus, la oftalmoplegia, que es principalmente una alteración en el sexto nervio craneal, y la ataxia. Uh-huh. Y el síndrome de Korsakoff es el trastorno crónico, o sea, es la siguiente fase en la que el paciente ya va a tener como tal una amnesia retrógrada, o sea, va a tener la pérdida de memoria de todo lo que pasó antes y también ya no puede aprender cosas, por así decirlo. Es la apnea. Y también va a haber confabulación, polineuritis y el paciente puede estar desorientado. Ahora, esto es como súper importante porque luego llega a pasar que llega un paciente con alguna de estas alteraciones y lo primero que quieren hacer es hidratarlo y que ponerle la glucosa y la tiamina y muchas veces llega a haber alteraciones como es una polineuropatía porque si nosotros le ponemos primero al paciente la glucosa y no tiene las cantidades suficientes de tiamina que nos ayuda a metabolizar la glucosa, el paciente va a tomar la glucosa de donde sea. Entonces, es muy frecuente los ácidos grasos de donde sea. Entonces, el paciente luego puede tener alteraciones en los nervios periféricos. Bueno, esto ya es como muy aparte. La cuestión es que estas son las alteraciones que quedan ya a largo plazo por el consumo de alcohol. Ahora nos vamos a ir al tabaco. El tabaco pues viene de una planta que contiene nicotina y pues aproximadamente se han visto que el tabaco tiene más de 7,000 sustancias químicas y más de 50 son cancerígenas. Uh-huh. Y de aquí, bueno, es importante también hablar de esto por el concepto que luego hay del fumador activo y pasivo, que supongo que lo han escuchado. ¿Esto de qué habla? El humo de primera mano va a ser el humo que es inhalado por el fumador, o sea, por el fumador activo. Y este va a llegar inmediatamente a los pulmones y todas las sustancias químicas van a llegar a cada órgano y de ahí va a pasar a la sangre y pues ya, de la sangre al sistema nervioso central. Ahora, el humo de segunda mano va a ser la mezcla de dos humos, el que exhala el fumador y el que desprende como tal el cigarro que está encendido. Este humo no va a ser filtrado por ningún cigarro ni por los pulmones de quien lo fuma, por lo que va a contener aún mayor cantidad de sustancias tóxicas y este es el que van a inhalar los fumadores pasivos. Uh-huh. El humo de tercera mano, pues es todo lo que se queda impregnado en la ropa, en la piel y pues es una mezcla de contaminantes en el ambiente que pues van a ser muy difíciles de limpiar y que aún así también son cancerígenos. Ahora, dentro de las sustancias, no les voy a poner las 7,000 porque nunca terminaríamos, pero de las más frecuentes que se han visto, pues es evidentemente la nicotina, que es la sustancia activa que va a funcionar, el alquitrán también, que lo vemos en barniz, en las pinturas, el amoníaco, el limpiador de en limpiadores de vidrio, el fósforo, y también vamos a tener el arsénico, el plomo, el propilenglicol, la acetona, el butano, el formaldehído, la turpentina, monóxido de carbono. Y todas estas sustancias son importantes porque cada una va a generar efectos en el consumo de tabaco.
También otro componente que llegan a tener es el cadmio. Entonces, bueno, nada más para mencionar alguno de los efectos que llegan a tener estas sustancias. Por ejemplo, lo que sería el amoníaco. El amoníaco. Ay, esperen. Es que me llegó un mensaje. A ver. Tenemos que, pues la nicotina va a ser la sustancia activa, ¿no? Es la que va a generar, pues, la adicción y se va a absorber en un 90% en los pulmones. Y bueno, ¿cómo cuánto tiempo creen que tarde en llegar, pues, el efecto al sistema nervioso central? Una vez que le dan la fumada, la primera fumada. Es rapidísimo, como, o sea, hasta segundos. Ajá, porque es entre 7 a 15 segundos. Uh-huh. Y bueno, ¿la nicotina sobre qué receptores va a actuar? Nicotínicos. Uh-huh. ¿Y entonces qué generaría en el cuerpo? Pues genera básicamente la secreción de dopamina y hay sustancias que se encuentran vinculadas con el circuito de las recompensas. Y pues básicamente al generar la secreción de dopamina, puede llegar a disminuir la secreción de adrenalina y noradrenalina. Entonces, de alguna manera favorece el sistema parasimpático y por lo tanto la relajación del sistema nervioso, pero es a corto plazo. Es más bien la activación del simpático, porque va a incrementar la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Eso que tú estás diciendo de la relajación es un mito que ahorita vamos a ver. Ahora, otra sustancia que tiene el tabaco es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, pues, se produce a partir de la combustión del tabaco. Y lo que va a hacer es que disminuye la capacidad de la sangre para oxigenarse, eleva el colesterol y esto ocasiona que, pues, incremente el riesgo cardiovascular. De ahí que, pues, cuando hay consumo de tabaco, se dice que es un factor de riesgo cardiovascular, tanto por el incremento de la presión arterial como por el incremento del colesterol. Ahora, el alquitrán, que es otra de las sustancias que se ha visto que está en el tabaco, es, pues ya sabemos que es un residuo negro pegajoso que contiene benzopireno, que es una sustancia muy tóxica que va a lesionar a las células y va a producir, pues, cáncer. También va a estar en contacto con el pulmón. Por ejemplo, cuando estuvieron en anato, llegaron a hacer disección. Supongo que llegaron a ver algún pulmón de alguna persona que fumaba. Se ve como si hubiera hollín. Es justamente el alquitrán el que se queda en los pulmones. Uh-huh. Y es el responsable de manchar la piel, los dientes y alterar las papilas gustativas. El amoníaco, pues, lo que va a hacer es que va a cambiar el pH del humo y va a incrementar la absorción de la nicotina. Si les dije que si la nicotina así solita se absorbe en un 90%, el amoníaco hace que se absorba aún más. Por eso es que el cigarro tiene amoníaco, para hacer aún más adictivo el tabaco. De por sí la nicotina es súper adictiva, pues ya con el amoníaco aún más. Entonces, efectos físicos a corto plazo, pues va a disminuir la capacidad de oxigenación, va a generar tos, cansancio, va a haber una taquicardia, una presión arterial, ansiedad, porque es una sustancia activadora, no depresora, activadora. Puede generar mareo, náusea, cefalea, pues mal olor, pues eso ya lo sabemos, cambios en la piel, pérdida del apetito, de ahí que los pacientes pierdan mucho peso y cuando lleguen a dejar el consumo.
dan el rebote. El tabaco, pues, es el responsable de la muerte de uno de cada 10 personas en todo el mundo. Y cerca del 90% de las personas con cáncer de pulmonar son exfumadoras. Se estima que en México diariamente mueren alrededor de 167 personas por causas vinculadas al tabaco. Consecuencias a largo plazo, pues, son enfermedades en el sistema respiratorio, bronquitis, EPOC, enfermedades cardiovasculares, va a incrementar el riesgo de padecer cataratas, las manchas tanto en la piel, en las manos, problemas digestivos, caída de cabello, manchas, caries. Es más fácil que llegue a haber osteoporosis. En las mujeres está asociada a la infertilidad, en los hombres la disfunción eréctil. Y bueno, aquí lo que les estoy poniendo es el cuestionario. Ah, bueno. Esto que decías de que genera tranquilidad, muchas personas asocian a que tabaco me quita la ansiedad. Cuando nosotros tenemos esta sensación del que el tabaco nos tranquiliza, nos quita la irritabilidad, la ansiedad, mejora el sueño, el apetito, esto nos está hablando de la dependencia. El tabaco es la única sustancia así de que no hay un consumo responsable o algo. Es dependencia y fin. O sea, cuando tú ya tienes esta sensación de tranquilidad cuando consumes el tabaco, es que ya tienes una abstinencia a la nicotina. Y lo único que estás haciendo es quitarte los síntomas de abstinencia con el consumo de tabaco. Un cuestionario que es como muy fácil de aplicar es el cuestionario Fagerson, para hablar más o menos del nivel de dependencia que tenemos por el consumo de la nicotina. Son 6 preguntas que se hacen, que son, en promedio, ¿cuántos cigarros fumas al día? ¿Cuánto tiempo pasa de que te levantas a que prendes el primer cigarro? ¿Se te hace muy difícil estar en lugares donde no está permitido fumar? ¿Qué cigarro te molestaría más dejar de fumar? ¿El primerito o cualquier otro? ¿Fumas más durante las primeras horas de la mañana o durante el resto del día? ¿Fumas a pesar de estar enfermo o estar en cama y aún así estás con el cigarro? Y dependiendo del puntaje que tenemos, tenemos el nivel de riesgo para la dependencia, que va de 0 a 7, ¿no? Entonces, pues son como las sugerencias que se hacen como para el paciente. Esa es muy fácil como de encontrarla, buscan así como cuestionario de Fagerson, y por ejemplo, cuando lleguen a estar a lo mejor en el internado, es pues algo fácil como pues de aplicar, ¿no? O sea, no te quita mucho tiempo, y pues ves el nivel de dependencia que también tienen los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de suspender el consumo? En 20 minutos, pues va a disminuir, van a normalizarse las constantes vitales, en 8 horas mejora la oxigenación, en 72 horas se ha visto que incrementa la capacidad pulmonar, mejora el sentido del gusto, del olfato, 15 días a 3 meses, va a mejorar el nivel de energía, va a disminuir la fatiga, la circulación va a mejorar. En 9 meses se va a disminuir la tos que llegan a presentar de manera crónica. De 10 a 15 años, pues disminuye ya la probabilidad de presentar algún tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, una sustancia que así tengo súper presente porque me la llegan a decir de... en uro, fue el cadmio, que es lo que está en las pilas, que está asociado al cáncer de vejiga. El cadmio también está presente en el tabaco, ¿no? Y son mil y un cáncer lo que puede generar el consumo de tabaco. Pero bueno, ahora vamos a ir al cannabis, que, bueno, la planta cannabisativa, pues es un arbusto leñoso de rápido crecimiento, en el que, bueno, ha tenido como un historial, no solamente de consumo, sino en otros, en industria y todo esto. Entonces tenemos, por ejemplo, que las hojas, las flores y la resina han servido para preparaciones con fines medicinales y de intoxicación. Las semillas son la fuente de aceite y alimento y los tallos se han utilizado principalmente como con fines textiles, ya sea para ropa, para papel. Ahora, de los cannabinoides, estos son los principales que se han visto, pero se ha visto que la planta tiene aproximadamente más de 120, pero están aún más por descubrirse.
Los más frecuentes son el cannabinol, el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol. ¿Cuál es el que está asociado a los efectos psicoactivos del consumo? El THC. Exacto. Y este justamente está en mayor concentración en la resina, que se secreta sobre todo en las flores de plantas femeninas, porque son femeninas tanto masculinas, ¿no? Y está en menos concentración en las hojas y no hay nada de concentración de THC en las semillas. Ahora, la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? ¿Y qué es la farmacodinamia? La farmacocinética, a ver, me voy a acordar. La farmacocinética es el proceso por el cual, ajá, el medicamento ejerce efectos en el cuerpo, y la farmacodinamia es lo que el organismo le hace al medicamento. Creo que sí. Son al revés. ¿Al la revés? Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento. No, a ver, espérame. Sí, sí. Y la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. ¿Sí? Según yo es al revés. Sí, es al revés. Cinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento y dinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. No, al revés. Según yo es dinamia lo que el cuerpo le hace al medicamento y cinética lo que el medicamento le hace al cuerpo. Farmacocinética, lo que el organismo le hace al fármaco. Y dinámica, lo que el fármaco al organismo, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Ya. Eso es por subirme al tren del mame, pero bueno. La cuestión es que la farmacocinética de la marihuana, en la inhalación pulmonar, o sea, vía pulmonar, los efectos se perciben en menos de 7 minutos y el efecto máximo se alcanza en 30 minutos a una hora. Y los efectos subjetivos pueden durar entre 2 a 3 horas. En dosis pues súper altas puede llegar hasta 8 horas. En la vía oral, la marihuana se va a mezclar pues con alimentos, como es el metabolismo de primer paso, la degradación. Los efectos pueden llegar a tardar hasta media hora a 2 horas después del consumo, pero aquí pueden durar entre 5 a 8 horas. Uh-huh. Bueno, aquí la administración, pues tenemos dos vías, la pulmonar, la oral, y de ahí tenemos, pues en general, el efecto, que es el resumen de lo que les acabo de decir. De ahí, pues uno de los metabolitos de la marihuana puede hacer que llegue a tener una vida media de hasta 24 horas. Uh-huh. En cuanto a la farmacodinámica, actúa como agonista parcial de receptores específicos para ejercer sus efectos en dos receptores, el CB1 y el CB2. El CB1 es el que actúa principalmente en sistema nervioso central y el CB2 en sistema inmune. El CB1 se va a encontrar principalmente en ganglios basales, en cerebelo, en corteza cerebral, en hipocampo, en el sistema mesolímbico, que ya hablamos que es muy similar a lo que pasa con la esquizofrenia. De hecho, el consumo por la psicosis, por el consumo de marihuana, o sea, no hay como un punto que fue primero. O sea, el consumo de la marihuana, la esquizofrenia, es muy comórbido que haya este consumo. Y bueno, regiones en donde va a actuar va a ser en la corteza, que ya vimos que es de las funciones cognitivas, en el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Por eso los pacientes empiezan a tener como alteraciones en estas funciones, en el cerebelo, en lo motor, en la coordinación. Ya en pacientes que son muy crónicos sí ya hay alteraciones en la motilidad. En la amígdala, que va a ser la responsable de las emociones, de la ansiedad, del miedo. O sea, en esos pacientes es muy frecuente que ya, o sea, después del consumo crónico de marihuana, ya están con mucha ansiedad. Uh-huh. En los ganglios basales, al igual que con la corteza y con el cerebelo, tanto el control motor como la planeación de los movimientos se ve alterada. Y con el hipotálamo, pues el control del apetito.
¿Alguien ha escuchado el término munchies? ¿El munchies? ¿Cuando le da hambre? No. Ajá, exacto. Después del consumo, el famoso munchies. Es justamente por eso, porque actúa en el hipotálamo y que tiene que ver con el control del apetito. Y pues es muy frecuente que cuando están con el consumo de la sustancia, tienen incremento, justamente, ¿no? Efectos agudos, que es el high, la euforia, desinhibición, sentimientos de calma, de relajación, la hilaridad, la intensificación de sensaciones ordinarias, alteración perceptual, puede haber ilusiones visuales, distorsión en el espacio-tiempo, imaginación, pensamiento ilógico, somnolencia en algunos, el munchies, que es lo del incremento del apetito. Efectos negativos, en algunos puede haber agitación, ansiedad, paranoia, angustia. Efectos físicos, pues puede haber taquicardia, irritación de las vías respiratorias, vasodilatación periférica, de ahí la irritación de la conjuntiva, los ojos rojos, conjuntiva amarillenta, antiemético, analgésico, puede haber un efecto relajante muscular, antiinflamatorio, y bueno, efectos crónicos, respiratorio, pues ya sabemos, los asociados a el tabaco, el cardiovascular también, inmunológico, mayor susceptibilidad a contracción de infecciones, también se ha visto ahorita con el COVID, ha incrementado mucho el consumo de marihuana, el endocrino también, reproductor, el decremento en la cantidad de esperma, o sea, infertilidad en general. Y bueno, ahora, hipnóticos sedantes, nada más les puse una diapositiva porque pues, doctora, es un tema muy chiquito. Ajá. Yo tengo una duda. Ahorita que dice que con el COVID se ha incrementado el consumo, por decir, de varias, en general de las drogas, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo se tiene fehacientemente esa información? O sea, ¿cómo adquieren esa información de... Ah, bueno, eso sí, yo quemaba un porro ahora, ajá, sí, yo quemaba un porro antes y ahorita con el COVID quemo tres. O sea, ¿pero cómo adquieren esa información? ¿Cómo? Pues, bueno, principalmente... Obviamente aquí en México no se hacen ese tipo de reportes, pero sí en Estados Unidos, que ahí está la NIDA, donde está la doctora Nora Volkow, que es como una de las precursoras de las imágenes funcionales del cerebro, y ella es la directora justamente del Instituto Nacional de Adicciones allá en Estados Unidos, y justamente han hecho varios estudios como... Y en general, por ejemplo, ahorita que yo estoy haciendo mi protocolo de la tesis, hay algunos pacientes que, pues yo estaba haciendo más bien como el impacto psicológico por el COVID en personal médico que atiende COVID, y sí se ha visto que muchos le han incrementado al consumo de alcohol, de marihuana, de tabaco, incluso en la consulta externa, sí se llega a ver. ¿Por qué? Porque pues en sí, estar todo el tiempo en tu casa, bueno, por lo menos a mí, no me encanta. Por ejemplo, eso de estar tomando pues las clases también en línea todo el tiempo, también muy aburrido. Entonces, se ha visto también que ha habido un incremento en los síntomas de ansiedad y depresión. Y de cierta manera, hay una teoría que se llama teoría de automedicación, que es de Kanzian, de 1900 y tantos, de los 1960 y cacho, en la que habla de que muchas veces el consumo de sustancias va muy asociado como a una automedicación. Por ejemplo, pacientes que son ansiosos buscan sustancias depresoras, ¿como cuál? El alcohol. Exacto. Pacientes que tienden mucho a dificultad en el control de impulsos, tienden mucho al consumo, por ejemplo, ¿de qué sustancia? TDAHosos. Calmantes. ¿De quesos dijo? ¿O qué? Perdón, no le escuché bien. Los que tienen TDA, trastorno por déficit de atención. ¿Un cuadro? Uh-huh. Bueno, no, más bien como sustancias que les ayuden a la concentración. Por ejemplo, la nicotina, al ser una sustancia que actúa sobre la noradrenalina, la noradrenalina tiene mucho que ver con la atención. Entonces,
Dependiendo como de las alteraciones que van teniendo, van buscando ese tipo de sustancias. Por ejemplo, pacientes que son como muy depresivos van a buscar sustancias euforizantes que les den como para arriba, por así decirlo. En el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia, de cierta manera, algunos llegan a detectar que cuando llegan a consumir tabaco mejora su concentración. Y algunos llegan a atribuir que con el consumo llegan a disminuir las alteraciones sensoperceptuales, pero más que nada es porque incrementa como esa sensación de concentración en ellos, está disminuida de por sí la noradrenalina. Y con el tabaco logran darse como ese plus, pero a la larga pues es un ciclo vicioso. No es como que tengamos una cámara y los estemos vigilando y sepamos cuántos cigarros estás fumando ahora o cuántos porros, cuánto alcohol, sino en general como incluso de manera indirecta, también por la demanda de atención, se ha visto que ha incrementado mucho la ansiedad. Y muchos, cuando les preguntas como coloquialmente, pues también ha incrementado el tabaco, sí. ¿Por qué? Pues porque me da ansiedad y con el tabaco me tranquilizo, o con la marihuana. Por ejemplo, las gráficas que les puse al inicio, que decían, ay, no me acuerdo, las que les dije que eran como a nivel mundial, esas las saqué de, también las presentó la doctora Nora Volkov justamente en una exposición que hizo de las consecuencias del consumo de sustancias en la pandemia. Y también ella había reportado que pues en Estados Unidos sí se ha visto el incremento. Gracias, doctora. Sí, bueno, ahora, en hipnóticos, sedantes y ansiolíticos, pues van a ser fármacos que van a presentar un efecto sedante o calmante y que se utilizan a sí mismo como antiepilépticos, relajantes musculares, anestésicos. Efectos agonistas sobre el GABA, alias benzodiazepinas principalmente, ¿no? Entonces, en la intoxicación, ¿qué es lo que vamos a ver? Una habla arrastrada, falta de coordinación, una marcha inestable, problemas de atención o memoria, que es muy similar al cuadro de la intoxicación etílica. En la abstinencia, pues si es una sustancia depresora, vamos a tener un paciente que va a estar súper ansioso, súper irritable, con insomnio, con temblor generalizado. Incluso cuando les quitan de golpe la sustancia, pueden llegar a presentar crisis convulsivas. Pueden presentarse con náusea, con vómito, con datos de descarga adrenérgica, o sea, la taquicardia, así súper incrementada, la presión arterial. Entonces, esto sobre todo hay que tener cuidado porque muchas veces en la consulta de medicina general llegan muchos pacientes con problemas para conciliar el sueño. Muchas veces no necesitan un medicamento. Simplemente es mejorar los hábitos de higiene de sueño y con eso mejora su calidad de sueño. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos que el clonazepam, el diazepam, nos ayudan a dormir por el efecto sedante y de manera indirecta vamos haciendo que un paciente sea susceptible a generar una tolerancia a ese tipo de medicamentos y después ya tenemos una viejita de 80.000 años que no le puedes quitar su clona porque ya tiene toda la vida tomándolo, ¿no? O también un paciente que tiene consumo de alcohol y malamente le dan pues un benzo, pues porque actúa en el mismo receptor, ¿por qué no? Tienen el fenómeno que les dije que se llama tolerancia cruzada, ¿no? O sea, simplemente está sustituyendo el alcohol pues con las benzos o viceversa, ¿no? Y bueno, de este nada más les puse una diapo, pues porque es como lo más relevante de este tipo de sustancias. Ahora nos vamos con los estimulantes, las anfetaminas, que son en realidad dos formas químicas. Una, la L-anfetamina, que es la benzedrina, o la D-anfetamina o dexedrina. Y están las metanfetaminas, que era lo que les decía del cristal, que es un derivado de anfetamina que contiene un grupo metilo. El cristal es súper adictivo, es súper, súper adictivo. Y de aquí pues hay un medicamento que en medicina se conoce muchísimo,
que es un derivado anfetamínico. ¿Cuál es? De hecho, ahí se los puse. El Ritalin. Doctora, ¿cómo se consume el cristal? El cristal es, a ver, déjenme, no, creo que lo puse mal, pero bueno, el cristal como tal es, literal, parece como, como cristal, como unas bolitas, y principalmente lo llegan a consumir fumado. Es como la principal vía que la llegan a tener, pero hay otras personas que incluso lo llegan a combinar. Pero ahorita les digo más como... ¿Es el que se pone como es una cuchara y se le pone el encendedor para derretirlo? Ese es principalmente, según yo, es la piedra, ¿Y el foco cuál es? El foco es la piedra. Ah, o sea, lo utiliza simplemente como para... El cristal como tal es un polvo o tabletas. Y se puede... Principalmente es... puede ser vía oral, o sea... o también fumado. Son las dos principales formas en las que... se pueden llegar a consumir. Y el cristal ha habido un incremento muy importante aquí en México de su consumo, por eso es que también se los puse. Principalmente pues va a ser una sustancia que nos va a estimular, o sea, los pacientes van a buscarla porque ya les gusta como... esta capacidad que tienen de ser aún más funcionales por estar despiertos, alertas, más concentrados. Algunos lo llegan a consumir así, por ejemplo, los que son conductores de camiones y que tienen que estar despiertos durante la noche. Es muy frecuente que lo lleguen a consumir, pero también se ha visto un incremento en los pacientes. Sobre todo también en medicina, también se ha visto. Esta lo que va a hacer el cristal es que incrementa la acción de la dopamina. Entonces va a tener un efecto euforizante muy similar al de la cocaína. Solamente que esta va a permanecer por más tiempo. Entonces es como aún más adictiva que la cocaína. Y también afecta a otros neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina. Entonces es un paciente que no va a tener sueño, que va a estar lleno de energía, que le va a quitar el apetito, entonces va a andar como, no va a necesitarlo. Y se puede aspirar o se puede, es más bien aspirarlo, o sea, intranasal, o vía oral. La otra es la piedra, la que se fuma. Y bueno, principalmente esta... un dato así cultural, es que se empezó a usar en la Segunda Guerra Mundial para tener unos soldados súper con energía y que sociopatía y no pasara nada, principalmente para eso se llegó a utilizar. Tiene un potencial adictivo muy importante. Y se puede llegar en algunas ocasiones para disminuir de peso. Ahora, este término de entactógeno me voy más como a las tachas. ¿Que alguien sabe cuál es el otro nombre que le dan a las tachas? Bueno, es el éxtasis. No, es el éxtasis. Bueno, a estas sustancias como el éxtasis se les llega a conocer como sustancias entactógenas. ¿Por qué? O sea, literal, entran, te hacen entrar en contacto con uno mismo. Es una droga que va a producir un estado de experiencia de la conciencia en la persona, o sea, como que mayor autoconocimiento, ¿no? Son sugeridas como un grupo farmacológico y químico con fines de ser un ayudante en los procesos de psicoterapia, sobre todo en psicoanálisis. Y aquí tenemos lo que sería...
tache. ¿Mande? Para, o sea, está recomendado. No, es que ya esté ahí, ya, que la FDA ya nos lo haya autorizado, pero en algún momento se llegó a ver que algunos pacientes tenían mayor facilidad de tener, tener un proceso terapéutico aún más satisfactorio cuando estaban con el consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, Freud era así súper fan de la cocaína. Y también, por ejemplo, algunos querían ver como la sensación de los pacientes que tienen esquizofrenia y consumían el LSD, ¿no? Pero no es algo que esté aprobado, sino que por esta sensación que generan de entrar en contacto con uno mismo, se cree, se asocia a que en la psicoterapia podría ser un ayudante, pero no quiere decir que van con el psiquiatra y le van a pedir una tacha para que el proceso terapéutico, o sea, no, eso no va a pasar. Y bueno, las sustancias entactógenas, está el MDA, que es la droga del amor, el MDMA, que es el éxtasis, el MDEA, que es EVA, que sí son tachas, fin. Entonces, son una base sintética derivada de la feniletilamina y están relacionados estructuralmente con anfetamina y mescalina, o sea, es más potente todavía. Los datos, así como curiosos, es que la edad media de inicio es como a los 15 años, principalmente en hombres. Razones de consumo que han reportado es pues, por diversión, por escape de la realidad, por estimular los sentidos y mejorar las relaciones sexuales, la relajación. ¿Alguien escuchado el término de chain sex? No. ¿No? Bueno, es justamente esto, o sea, el utilizar sustancias principalmente como para incrementar la libido, o sea, como hacer más satisfactorio aún las relaciones sexuales, sobre todo en los pacientes que son homosexuales, utilizan mucho el GHB, los poppers, que bueno, esos son los amilato de nitrilo, pero muchos llegan a utilizar este tipo de sustancias para mejorar aún más las relaciones sexuales. En cuanto a la farmacocinética, tienen buena absorción por todas las vías, una liposolubilidad muy buena, por lo tanto llegan a la barrera hematoencefálica y el principal metabolito es el MDA. Y esta enzima es muy importante, sobre todo para nosotros en psiquiatría, porque pues, es donde se metabolizan la mayoría de los medicamentos de psiquiatría. Estos efectos subjetivos que llegan a generar esta sustancia es la empatía, la sensualidad, la euforia, sensación exagerada de intimidad, mayor capacidad verbal e interacción social. Por eso es que se llaman entactógenas. Otros efectos, que son ya los feos, es que cuando suspenden el consumo, pues somnolencia, depresión, dificultad en la concentración, miedo, que es como traducido en la paranoia, dolor muscular, ansiedad, irritabilidad. Esto es más bien como la abstinencia a estas sustancias. Y entactógenos, ¿por qué? Porque tienen efectos empáticos, facilitan las relaciones interpersonales, favorece el efecto interior de la conciencia del individuo, un mejor control de los conflictos emocionales, por eso es que se veía como esta asociación, podría funcionar en la terapia. Y efectos simpaticomiméticos, temblor, parestesias, hiperreflexia, insomnio, taquicardia, hipertensión, midriasis, hipertermia. Y efecto tipo alucinatorio. En general, alteraciones de la percepción táctil, cromatismo visual, alteraciones de la percepción temporal, visión borrosa. Efectos a corto plazo de los estimulantes, en general los entactógenos, las anfetaminas, metanfetaminas, pérdida del apetito, sensación de euforia, inestabilidad del estado de ánimo, la dilatación de la pupila, respiración agitada, irritabilidad, aumento de la energía, ideación paranoide, insomnio,
taquicardia, la presión arterial incrementada, efectos a mediano y largo plazo, pérdida importante del peso corporal, lesiones en la piel y por esto mayor riesgo de contraer infecciones, sobre todo en el cristal. Estos pacientes también tienen pérdida de los dientes, mayor probabilidad de padecer otros trastornos mentales, incluyendo ataques de pánico, ansiedad, depresión. Ahora nos vamos con los opioides. ¿Qué es una tacha así como tal? ¿Es una pastilla o qué es? Uh-huh. Sí, por eso es que tenía como muchas imágenes así de pastillitas. Y el cristal es literal un polvo, pero también puede ser como una tableta. Y el cuadro es el LSD. Ajá, ese es un alucinógeno que tiene sobre todo efecto el NMDA. Uh-huh. Bueno, los receptores, glutamato, por eso alucina, y la serotonina. Ahora, los opioides. Los opioides, el opio, pues es el látex o el líquido blanquecino que brota cuando se hace un corte superficial sobre la amapola. Y bueno, principalmente tienen efectos analgésicos. Muchas veces se llega a utilizar el nombre opioide o opiáceo. Opiáceo hace alusión a la sustancia derivada del opio. Y opioide es más bien la alusión a aquella sustancia que tiene efecto en los receptores opioides. Entonces aquí nada más les puse una tablita de los principales opiáceos que hay, como son la morfina, la codeína, que, y bueno, su efecto, ¿no? Que puede ser agonista, agonista parcial. Y el, pues, el que es como, por así decirlo, sobre el cual se mide como la potencia de los opioides en general, es la morfina. Y de ahí tenemos los opioides, que son los que actúan pues, en los receptores, pero no directamente tienen que derivar de la planta, bueno, del opio, sino ya son sintéticos, semisintéticos, como son la heroína. La heroína es como de las más potentes. Y hay otro que es sintético, que es el fentanilo. No sé si lo han escuchado, un anestésico. Bueno. La cuestión es que, ¿cuál es el efecto que generan estas sustancias? Pues principalmente va a ser la analgesia, ¿no? Pero va a ser la sedación también. La heroína es como de entre 10, de 50 a 100 veces más, 10 veces más potente que la heroína. Y el fentanilo es como 100 veces más potente que la morfina. O sea, dependiendo de la potencia que tiene, es la cantidad de, bueno, la mayor frecuencia de adicción que puede ser. En Tijuana es muy frecuente el consumo de la heroína. Y muchas veces también lo llegan a combinar con la piedra y esto como para hacer aún más potente el efecto. Allá lo que se utiliza más en el tratamiento es la disminución de riesgo. No es tanto el hecho de que el paciente deje de consumir, sino el programa de disminución de riesgos, como es el hecho de la heroína incrementa el riesgo de infecciones de transmisión sexual por que la heroína, ¿por qué vía se administra? Intravenosa. Intravenosa. Exacto. Entonces, ¿a qué enfermedades puede hacer como vulnerable a los consumidores? VIH. Ajá. ¿Y qué otra? Hepatitis. Exacto. Entonces, allá en Tijuana está súper, súper alto el índice de hepatitis, sobre todo, ¿no? VIH todavía, pues, no tanto, pero de hepatitis sí es como prácticamente casi todos los pacientes tienen hepatitis. Y, bueno, ahora, los receptores MU van a mediar la analgesia, la depresión respiratoria, el estreñimiento y la dependencia.
los receptores delta lo que hacen es sobre todo en la analgesia, en la diuresis y en la sedación. Los opiáceos en general van a afectar los sistemas dopaminérgico y noradrenérgico. Las vías dopaminérgicas de gratificación van a mediar sobre todo esta cuestión adictiva. Y bueno, lo que les decía, que la heroína es más liposoluble y por lo tanto aún más potente que la morfina, por lo que llega con mayor facilidad a la barrera hematoencefálica y por lo tanto es aún más adictiva. Uh-huh. Ahora, allá en Tijuana mucho de lo que se utiliza es la disminución de riesgos, y esto es utilizando un opiáceo que tenga una vida media aún más larga. Si se dan cuenta, la heroína tiene una vida de 4 a 5 horas. Entonces, o sea, el paciente se la vive consumiendo. O sea, su vida es conseguir la sustancia. ¿Qué es lo que se ha hecho allá en Tijuana? Es principalmente la disminución de riesgo con otro opiáceo que tiene una vida media aún más larga, que es la metadona. Que como pueden ver aquí, tiene una vida entre 8 a 48 horas. Entonces, permite que el paciente se le dé una dosis diaria de metadona. Entonces, el paciente puede ser funcional. O sea, la metadona, a final de cuentas, le estás dando una sustitución. No, no le estás quitando la sustancia, simplemente le estás dando una sustancia que va a hacer que el paciente no esté buscando todo el tiempo la sustancia, porque al día siguiente va a tener el consumo. Entonces son pacientes que a lo mejor van en la mañana, se les da la dosis de metadona, van a trabajar funcionales, tienen dinero, van a estar, pues sí, a largo plazo con la metadona, pero por lo menos ya no van a estarse exponiendo a esta cuestión de el compartir las agujas, hacerse vulnerables a tener VIH, infecciones, porque tienen un montón de infecciones en la piel por las malas condiciones en las que viven. Y otro tratamiento que se ha utilizado también es la buprenorfina. De hecho, son los dos principales que se utiliza como para la terapia de mantenimiento, porque es mantenimiento, no es desintoxicación ni nada de esto. Pero bueno. Y aquí de los opioides, como de lo importante, es el efecto, la intoxicación. El paciente lo vas a encontrar con adormecimiento, con habla arrastrada, problemas en la atención, en la memoria, analgesia, o sea, no van a sentir nada de dolor, no van a tener hambre. Pero cuando están en abstinencia es como si vieras un demonio de Tasmania, o sea, están súper irritables, tienen mucho dolor, no pueden dormir, están... O sea, como si tuvieran un colinérgico con diaforesis, diarrea, vómito, con un craving impresionante, lacrimeo, rinorrea, midriasis, piloerección. Entonces, bueno, pues con estos pacientes lo que se llega a hacer es darles justamente manejo sintomático y se les ofrece, si cumplen como con los criterios, se les puede dar metadona. Pero esto principalmente, pues, es más en la zona norte. Ahora nos vamos con la cocaína. La cocaína es una droga estimulante que se extrae de las hojas de la coca, eritroxilum coca, y el crack, que era el que decían, se obtiene al calentar el clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio. Y cuando se enfría, el producto resultante es literal como una piedra. Y el speedball era lo que les decía, la mezcla del crack con la heroína, porque esto genera que sea un efecto de mayor intensidad, con un tiempo más breve y con una mayor duración, por ejemplo. Entonces son dos sustancias combinadas que son súper adictivas, entonces doblemente adictivo. Efectos a corto plazo con la cocaína: estimulación intensa del sistema central, aumento de la taquicardia, presión arterial, incremento de la temperatura corporal, dilatación pupilar, disminución del apetito, insomnio, impulsividad incrementada, sensación de grandeza. Por eso es que, o sea, muchos incluso llegan a ser... que se llegan a curar el estado de intoxicación etílica con una sustancia estimulante como es la cocaína. Entonces es muy frecuente ver como esa asociación del alcohol-cocaína. O sea, el alcohol te pones hacia atrás, con la cocaína te das para arriba. Pero eso pues aún incrementa más el riesgo.
se genera otra sustancia, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero igual es muy difícil el poder tratar a estos pacientes. Efectos a largo plazo, la pérdida de peso, alteraciones en el ritmo cardíaco, complicaciones en la vía respiratoria, perforación y pérdida del tabique nasal. Y el crack, pues también, o sea, muchas alteraciones en la piel, en los tegumentos, en la mucosa. Y ahora nos vamos a otra sustancia, que son los inhalables, que son el famoso la mona, el chemo, el activo, el PVC. ¿Qué son? Son gases líquidos que se evaporan a temperatura ambiente. ¿Dónde los encontramos? En aerosoles, las pinturas, pegamentos, el tíner. ¿De qué están hechos? De tolueno principalmente, es la principal sustancia sobre la que se han hecho los estudios. Bueno, también puede haber benceno, xileno, pero bueno. Efectos a corto plazo. Sensación pasajera de euforia, porque dura entre 5 a 15 minutos el efecto. Irritación de la mucosa nasal, tracto respiratorio, pues porque a final de cuentas son sustancias que no están hechas para eso, o sea, son de uso industrial. Pueden generar mareo, náusea, aturdimiento, falta de la coordinación, de equilibrio, percepción distorsionada de la realidad, o sea, alucinan, cambios en el estado de ánimo y altas concentraciones, pues puede haber una pérdida de la conciencia. En estado de intoxicación, puede haber hipotermia, alteraciones cardíacas, bloqueos, hipoxia, ahogamiento. Y bueno, a largo plazo, irritación crónica de las vías respiratorias, ansiedad, depresión, pérdida de la memoria, complicaciones por mal funcionamiento hepático y renal, problemas en la vista. O sea, hay pacientes que llegan a quedarse incluso ciegos por esta situación. Tenía un paciente que ya tenía un tinnitus crónico así pues por el daño periférico a nivel del nervio vestíbulo coclear, pérdida parcial de la audición, sordera, dificultades para caminar o imposibilidad para hacerlo, espasmos y dolores musculares, atrofia de algunas zonas cerebrales y daño neuronal. Señales de consumo. Pues obviamente el enrojecimiento de los ojos, las manchas de estos productos, la irritación de la resequedad, el olor simplemente, las mangas de la ropa. O sea, son pacientes, los pacientes que ves en limpiaparabrisas son principalmente los que consumen este tipo de sustancias. Y bueno, ahora, ¿por qué podemos hacer? ¿Dónde incidir y cómo? En un paciente que no tiene consumo, principalmente pues es justamente la promoción de la salud, ¿no? En pacientes con un consumo experimental, que el consumo experimental puede ser un consumo máximo de entre 5 a 10 veces, es la prevención universal. El consumo ocasional pues ya es un poquito más dirigido, así como el consumo ya social, que a veces llegan a darle ese nombre. El consumo perjudicial o abuso, las intervenciones breves como para ver, bueno, me empieza a considerar, por favor, que ya estás muy mal, requieres ayuda. Y pues ya el tratamiento para el paciente que tiene dependencia. Y pues de aquí pues hay fases en el tratamiento. Regularmente las fases de aceptación al cambio son la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento y la recaída. Que esto no habla de otra cosa más que el paciente está o no convencido de querer hacer un cambio. Y es muy frecuente que todos se encuentren en precontemplación o contemplación. Precontemplación es el clásico paciente que le dice, no, pues es que ya consumes mucho. Y pues él no, o sea, te justifican mil y un cosas de por qué no tiene un problema de abuso o dependencia. Y la contemplación es aquel que, ay, bueno, tal vez sí, pero no, todavía no. Yo creo que sí me puedo controlar. Y ya la preparación es el que ya de plano dice, no, o sea, sí tengo un problema y voy a empezar a buscar ayuda. El de acción ya es el que empieza a tener acciones para esto. Por ejemplo, alguien que va a hacer un juramento, que va a la clínica, que empieza a tomar medicamento, que tira todas las botellas o deja de juntarse con las personas con las que consume. Y la acción, después el mantenimiento, que es un paciente que ya tiene a lo mejor un tiempo de abstinencia,
y la recaída, que es muy frecuente, que se llega a dar hasta 7 recaídas en un paciente, y es normal. Es un proceso crónico, pesado, sí, pero pues es importante. Y bueno, ya nada más, esta frase que me gusta, de Ramón y Cajal: el logro más trascendental del hombre debería ser la conquista de su propio cerebro. Y bueno, ya para irnos, ¿alguien tiene dudas, comentarios, algo? Fue muy rápido y muy breve, pero porque el tema es muy largo, pero no sé si tengan alguna duda, algo. No, estuvo muy bonito. Qué bueno que les gustó. Sí, todo bien, doctora, muchísimas gracias. Sí, doctora, todo muy bien. Gracias, doctora. De nada. Igual, pues si quieren, no sé, le voy a pasar de todos modos la presentación a la doctora, por si gustan, se las pasa. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno. Sí, muchas gracias. Le agradecemos mucho. No, de nada. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. Parece ser que mañana les van a dar el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Una de mis compañeras. No sé si se... Bueno, sí, supongo que ella los va a contactar o no sé. Sí, yo creo que sí. Normalmente la doctora le da mi número a los residentes. Ok. Muy bien. Bueno, chicos. Entonces ya nos podemos ir a descansar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Excelente noche. Muchas gracias. Bye.